Y para gente, aquí estamos en un nuevo vídeo. Si veis el vídeo un poquito diferente, como que se ve un poquito peor, es que tengo que poner la cámara en automático y eso hace que te regule por lo que es la imagen, que es la luz, el brillo, pues automáticamente. Y entonces por lo mejor se ve un poquito raro. ¿Pero por qué? El día está súper mega nublado. Esto dices tú que no veo nada, que no, que está muy nublado. Y el sol pues entra, sale, y para que no me veáis como un vampiro, como Edward Cullen, lo he puesto en automático. Nada, quería deciros eso, si lo veo un poquito peor, pues eso. Y si veis cambio de luces, pues también es por eso. Vamos a ver musical. TikTok, hace tiempo que no llamaba Musical.ly. TikTok de hermanos que se dan besos. Te quedas así, dices tú. He visto varios vídeos, no sé si Will Hater y Leo ha subido este estilo de vídeo. Quiero comentar que sí, que dicen cositas, sus reacciones, y dicen cosas que estoy en algunas a favor y otras no estoy tan a favor, ¿no? Es como diciendo, vale, sí, pero es tu punto de vista, es como te han educado a ti. Entonces, quiero verlo y quiero comentar las cositas que me parecen bien, las cositas que me parecen mal, porque no creo que todo sea tan negro ni todo sea tan blanco. O sea, dependiendo de por dónde se mire, dependiendo del ojo donde se mire, puede parecer algo mejor o puede parecer algo peor. Es tan simple como yo hago así y digo, ¿de qué color es la funda del móvil? A lo mejor tú dices rojo y a lo mejor otra persona me dice que es de color naranja fuerte. ¿Por qué tú vas a tener razón y la otra persona no? Cada persona lo ve como lo ve. Ni tú tienes razón ni la otra persona tiene razón. Cada persona es un mundo y ve las cosas a su manera. Entonces, quiero dar mi punto de vista, que creo que es lo importante. Antes que nada, ahí está la vela de los likes, está apagada, pero voy a encenderla. Y ahora que está encendida, puedes dejar tu like. Y vamos allá. Vamos a empezar con esos hermanos. Bueno, el título ya de su hermana es un ángel y él es un diablito. Ya, bueno, dices tú, ¿qué está pasando? Vamos a ver a dos parejas de hermanos. Este parece que su hermana es más chiquitita y este, por ejemplo, pues su hermana es más mayor. Esto sí lo he visto alguna vez en TikTok. Te parece raro, o sea, parece raro. Y ahora quiero comentar cositas. Vamos a empezar con este, ¿vale? Me parece guay el primer TikTok, o sea, dos hermanos. En ese TikTok empiezan con un beso. Vamos a seguir viendo un poquito más. Aquí cuando ya quiero yo comentar. No creo que sea malo, por favor, no es nada malo darle un pico a tu hermana, a tu madre, lo que sea. No es nada malo porque para mí dar un beso, dar un pico aquí... Es como que te den un beso en la mejilla o lo que sea. O sea, no es nada, es una muestra de amor. Pero ya entramos en la contextualización de dónde se está haciendo, con qué canción de fondo se está haciendo. O sea, me parece súper cariñoso, me parece muy adorable que salgan unos hermanos, pam, se den un besito, muestra de cariño. Ahora, si de fondo está Bad Bunny cantando y diciendo que dónde quieres que te lo meta, dime un país y vamos para allá para hacerlo, móntate en mi bicicleta. Estás exponiendo a tu hermana que tendrá 5 años, la estás exponiendo de una manera muy turbia. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que es diferente mostrar cariño a tu hermana, pero si tienes una canción de fondo de Bad Bunny o tienes algo en el que incita algo sexual, es turbio, ¿sabes? Y ya no es que, más que nada no es que sea turbio, sino es que... Estás... Bueno, vamos a seguir y sigo comentando. Bueno, te hago venir hasta que el totito se te aprieta. Es que me da asco. Es que me da asco ver este TikTok, esta canción, con una niña de 6 años, porque... Es que es muy turbio, tío. Es muy turbio. Y no estoy diciendo que lo que estén haciendo esté bien o mal. O sea, estoy diciendo que se pueden dar besos, lo que tú quieras, porque yo estoy a favor de mostrar esa forma de cariño, pero la canción de fondo... No es la correcta, pero para nada. Esta escena. Yo pensé en tu bichi. ¿Cómo lo metía? O sea, ¿sabes? Lo estoy diciendo de una forma de verdad. O sea, no estoy atacando ni nada por el estilo. Lo estoy diciendo una humilde opinión. Desde el cariño y desde el respeto. Y estoy viendo algo que no me gusta y estoy intentando que se mejore. O sea, en ningún momento estoy atacando ni nada por el estilo. Eso quiero que se quede constancia. O sea, ni mucho menos porque yo no soy nadie para decir lo que está bien y lo que está mal. Pero sí soy para decir lo que me produce algo. Y esto me está produciendo rechazo. Y un rechazo muy... Porque ahora, esta chiquita no se entera si coges a la chica
a la niña y le dice, ¿sabes lo que significa la canción? Te va a decir que no lo sabe lo que significa. Pero ya en su subconsciente va a estar que sí, que a día de hoy todos los niños, no sé si tan chicos, pero todos los niños escuchan este tipo de canciones. Con 10, 11, 12 años ya tiene esta canción hasta en la sopa. Y nos estamos criando en una sociedad que este tipo de canciones se normalizan. Lo que se dicen se normaliza. Pero vamos a intentar no encima exponer a esas personas a... No sé, es que como... Cuando crezca la chiquilla va a decir, hostia, a lo mejor aquí me estaba pasando yo. Lo que me refiero es que está guay, ¿no? Son dos hermanos que están bailando y tal, pero ¿habéis escuchado lo que dice la canción? En mi carro yo te lo metía, no sé, no sé cuánto. No son las canciones para bailar con tu hermana de 5 años, 6 años, exponiéndola en internet. Si eso lo bailas en tu casa, explicándole que son canciones, que el significado está mal, a lo que tú quieras. No sé. Bueno, vamos con estos hermanos, que estos hermanos son un poquito más. Ya, los dos son ya más mayorcitos, a ver lo que van a hacer. Es que a estos los conozco yo, he visto varios videos suyos, he visto varios TikTok. Siempre tienen como esa broma, ¿no? Para ganar visitas, siempre broma mi novio y era su hermano y cosas así. Entonces ellos actúan de esa forma, pues se han criado de una forma cariñosa, una forma muy tal, pero lo hacen para reclamar lo que es eso, las visititas. Acción, acción, dame tu ubicación. Tú sabes que yo le llego y cuando llego, este bicho causa emoción. Le pongo el pozo como esta canción. Oye, loca, vamos pa' mi habitación. Me pone loco. Bueno, estos son TikTok normales y corrientes, no veo aquí tampoco. Yo aquí veo más parodia y más bromas, o sea que no sé, me gusta. Aquí ya, o sea, estamos llegando a un punto de que los dos son ya mayorcitos, los dos tienen ya una edad que esto sabe que lo están haciendo reclamo de visitas. Y ya está. Entonces, tampoco tengo nada que comentar. O sea, tú puedes hacer lo que tú creas bueno para tener visitas. Yo que lo vea ético o no, eso es diferente. Eso es mi opinión y me lo guardo para mí. No sé, ¿sabes? Bueno, pues darte un beso con tu hermano. Lo mismo digo, ¿no? De fondo estás haciendo una canción, tú eres mi girlfriend, tú eres mi novia. Joder, mi inglés, tú eres mi girlfriend, tú eres mi chica, no sé qué. Los dos son mayorcicos, así que haga lo que quiera. Bueno, tú lo puedes ver y puedes decir, bueno, son dos hermanos que se están gastando una broma, que yo qué sé, a lo mejor, pues bueno, pues de broma, le puedes lamer, lo que sea. Ahora, de fondo la canción, por lo que he dicho, la banda sonora de 50 sombras de Grey y todo eso. Es el contexto, pero bueno, ellos ya son mayorcicos y saben que hacen eso, pues bueno, para tener visitas, para ganar visitas, o porque directamente son así. Y oye, mira, no hay que tener complejos. Lo que sí, pues los otros hermanos, estos dos, uno es más mayor, otro es una niña chiquitilla, entonces, estás, sabes que ganas visitas. O bueno, a tu hermana le puede gustar salir en los vídeos, pero creo que hay cosas que no se deberían de exponer. Es como diciendo, bueno, hay cosas, hay canciones que no, si las escuchas, debería enseñarte. Y explicarte lo que significa y lo que está mal y tal, y hacer cosas que luego te puedes arrepentir. Es peligroso. Pues nada, gente, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ha sido mi opinión. Mi opinión, pues, es eso. Es eso. Y cada familia es un mundo. Cada familia se cría de una forma. Para ti, a lo mejor, dar un pico es lo más sexual del mundo. Y por ejemplo, para mí, dar un pico es lo más normal del mundo. Porque para mí, un pico puede ser, pues, igual que un beso en la mejilla, ¿sabes? Ah. Aquí ya está cada persona lo que puede ver o lo que puede sentir. Pero no quita que, como tú lo veas, hay canciones que no dicen lo correcto, hay canciones que no deberías escucharlas hasta una cierta edad o hasta una cierta madurez o hasta que te enseñen y te eduquen que eso no está bien. Exponer a una niña de poca edad a ese tipo de canciones, ese tipo de TikTok y tal, yo creo que tendrá ya su tiempo cuando sea más mayor y será su decisión. Pero bueno. Nada, espero que os haya gustado y lo apoyéis con un pedazo de like. Suscribiros para más. Ahí está la vela de los likes. Abajo tenéis la comunidad de Amino. Ya sabéis, es una comunidad que si os pasáis podéis ganar muchas cosas. Podéis ser exclusivos con 100 moneditas que se consiguen ahí. Y nada, y también está mi Instagram. Así que un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Y hasta luego, chao, chao. Suscríbete. 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like.
Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.